director de Atención Primaria de la Salud, doctor Ramón Nogueira, nos comenta las últimas capacitaciones que ha tenido el personal del área y resalta la importancia de las mismas para brindar una mejor atención a nuestros ciudadanos. Yo creo que sin duda la capacitación es un facilitador de tareas y tiene un beneficiario importante que termina siendo el usuario. El usuario del sistema de salud se termina beneficiando con las capacitaciones. ¿En qué aspecto? No solo esto, el beneficiario de la salud, sino incluso el sistema propiamente dicho. Es como que se retroalimenta. Hoy por hoy, por ejemplo, entre las últimas capacitaciones que fuimos, en las que participó Gladys Calderón, la coordinó nuestros CAPS, participó Lorena Peláez y participó Jeremías Cayuqueo, viajando a Región Octava, en la que se reunieron con el director de enfermedades crónicas de la provincia de Buenos Aires, que visitó Región Octava y se reunió con todos los referentes. Por ejemplo, en este caso se capacitó sobre la articulación de programas que antes estaban dispersados y que, por ejemplo, para que beneficio de la gente y que no haya doble trabajo, por ejemplo, el trabajo de ProEpi, el trabajo de las enfermedades de epilepsia, el trabajo de las enfermedades de diabetes, todo por separado, se unificó y todos a una misma plataforma, que es la plataforma que manejamos normalmente nosotros en todo nuestro centro de atención primaria en el hospital, que es la plataforma ResAPRO y adentro de ella el programa SUMAR. Este sistema hace que los podamos reempadronar a todos los diabéticos, los podamos reempadronar a todos los epilépticos y a todos los asmáticos. Serían los tres programas que se están articulando en el programa ProEpi, en el programa ResAPRO y a su vez dentro del SUMAR. Eso hace que nosotros, al tener registro sobre qué personas son las que tienen la necesidad, es más fácil de poder abordar la colaboración para su bienestar y a la par para la colaboración para todas sus necesidades. Esto lo que te da es orden y herramientas para poder trabajar. Por ejemplo, hoy, por ejemplo, cuando hablamos todos los días de la campaña de la gripe y decimos que necesitamos que se vacune, por favor, la gente con factores de riesgo, entre ellos, por ejemplo, diabéticos. Bueno, esto es una herramienta que nos visibiliza a aquellas personas que nosotros tenemos que ir a buscar para que el impacto de la gripe sea menor en ellos. Entonces, todo esto son herramientas sobre las que trabaja todos los días y que es importante articular, en las que uno no está trabajando solo. Entonces es muy importante trabajar con la región, con las autoridades de la Región Octava, intercambiar opiniones con los otros 16 municipios, porque también es importante, porque uno interactuando mira cosas diferentes y a la par ve realidad diferente. No es lo mismo nuestra mirada en Maipú, un municipio chico, a un municipio de Mar del Plata que tiene, no es ni mejor, ni peor, ni más difícil, ni menos difícil. Son problemáticas diferentes que ese intercambio hace que nos ayuda a sumar y a mejorar miradas.